Hoy quiero presentarles, porque sé que muchos no la conocen, a la presidente del Tribunal Supremo de Maduro, porque de justicia no tiene nada. No existe forma de que esa señora actúe apegada a la justicia, para que estemos claros. En todo caso, va a actuar apegada a la orden que reciba de Maduro y ya sabemos entonces qué va a decidir. Aquí le dejo dos pruebas de que Carislia Beatriz Rodríguez es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí tienen su propaganda cuando era candidata a concejal por el PSV. Y miren y escuchen este video. Tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU. ¿Qué tal, co? ¿Quién en su sano juicio puede pensar que va a sacar una sentencia imparcial? Para nada. Lo que va a hacer es decir que Maduro ganó sin pruebas, sin actas, sin nada. Son todos caimanes del mismo pozo. Creen que se van a burlar de la nación venezolana. Ese TCJ es paja. Ese TCJ no cuenta con academia, con preparación, ni con trayectoria, ni con nada. Solo son magistrados los leales a la dictadura y harán lo que ella diga. Además, ¿qué se supone que va a evaluar el TCJ? ¿Qué hacen ellos allí? ¿Cuál es el recurso que se está evaluando? Maduro está poniendo en duda los resultados de Amoroso. Nadie sabe qué carajo tiene ese recurso que metió el dictador en el TCJ. Además, el TCJ no tiene nada que hacer ahí. Amoroso es el que tiene que publicar los resultados y actas por estado y por mesa. Ese recurso es solo la manera de la dictadura de blanquear el fraude de Amoroso. Se pagan, se dan el vuelto y esperan que uno sea pendejo y se coma el cuento. Además, voy a otro punto. Maduro y el CNE supuestamente entregaron pruebas. Bueno, pero Amoroso, habrás entregado carpetas llenas de papeles en blanco porque no han publicado ni un acta. Ahora, yo me pregunto, ¿qué le pasó al presidente de México para decir esto? Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, porque todavía está en proceso. Vos te estáis escuchando. No te vais a reunir con Petro y Lula porque vais a esperar la sentencia. ¿Cómo para qué vas a esperar la sentencia, mijo? ¿Vas a reconocer ese bodrio que ya todos sabemos que va a decir? ¿Te vas a prestar para eso? Además, chico, en México también ha pasado que se han robado elecciones diciendo que se cayó el sistema. Ahora Maduro hace lo mismo y tú te haces el Willy May. Yo quiero recordarte que más importante que una solidaridad automática por razones ideológicas es el respeto a la Constitución, a la ley, a la voluntad soberana del pueblo venezolano que se manifestó contundentemente el 28 de julio. Edmundo González ganó y tenemos las pruebas. Así que debemos llamarnos todos a la sensatez. Yo mantengo intactos el ánimo y la esperanza. Los venezolanos no vamos a reconocer una sentencia cretina donde digan que Maduro ganó sin pruebas. Y vamos a salir a la calle a exigir que la verdad sea reconocida. Y vamos a hacer que prevalezca la verdad que hemos demostrado. No me calo ese espurio Tribunal Supremo de Maduro. Ya el 28 de julio ganamos con Edmundo. ¡Que viva Venezuela libre!